Buenos días, Miss. Miss, se ha apagado tu micrófono, por eso no lo oímos. Disculpa que no puedo entrar naturales. Es que las veces me dejaba entrar con la contraseña. Era la misma. No me dejó entrar. ¿Cómo, Ceci? ¿No te entendí? Miss, disculpe que no puedo entrar a naturales porque no me dejó entrar con la contraseña y puse la misma. Bueno, recordemos que son problemas cuando la señal está muy baja, nos da esos problemas, pero recordemos que siempre es la misma, ¿oyeron? Samaria, debes estar... perdón, Ceci, debes terminar de hacer el ejercicio de comunicación y lenguaje porque eso trabajamos. Samaria me está comentando que le está fallando el audio. Igual, no sé, a mí me está saliendo un mensaje también que mi sistema de señal es muy deficiente. Entonces, esperemos no nos dé problema. Vamos a iniciar con nuestra clase. Vamos a hacer un cambio. Dijimos que como en comunicación y lenguaje nos llevamos dos periodos, este periodo vamos a utilizar medio natural, pero el periodo de medio social lo vamos a reponer el día de mañana. Es decir, mañana no nos tocaría medio social, sino lenguaje, naturales y valores. Pero vamos a utilizar el periodo de medio natural para ver medio social. Es decir, vamos a hacer un cambio, ¿vieron? Hoy vamos a ver ahorita medio natural, pero mañana en medio natural vamos a ver medio social. Ese cambio vamos a hacer en esta ocasión debido al ejercicio que realizamos en comunicación y lenguaje. Vamos a ver, debemos tener material, recordemos que en el cronograma solicitaba material, entonces vamos a tenerlo en la mano. ¿Por qué? Porque el día de hoy la actividad es que debíamos ver el documental Guatemala, el corazón del mundo maya. Entonces, vamos a comentar, vamos a hacer una lluvia de ideas. Yo las voy a ir anotando acá para luego proporcionarles. Vamos a ir colocando la lluvia de ideas dada por ustedes para hacerla creativamente e ilustrarla. Vamos a ver, fíjense que a mí me llamó mucho la atención porque fue un documental de una persona extranjera, es decir, no era una persona guatemalteca que estaba filmando esto, sino una persona extranjera y que se haya enamorado tanto de nuestro país, es de sentirnos orgullosos, ¿verdad? Porque esta persona decía de que no podía creer lo impresionado que estaba debido a de que un país tan pequeño como Guatemala tenía guardado tanta riqueza cultural, y él lo llamó como Guatemala, una ciudad colonial, pero también moderna, porque se enfocó en Antigua Guatemala, en Petén, muchas culturas que habían, pero también vio de que al llegar al aeropuerto era totalmente actualizado y moderno. Díganme ustedes qué les llamó la atención de este documental. Y las montañas, porque cuando yo la vi, pero hace porque ya estaba en Netflix, cuando vi también otra vez, pero me gustó, Miss, porque están los volcanes con agua y no se puede pasar ahí como los que se murieron, pues tienen como sus tumbas ahí donde hay agua, no sé, pero cómo se llama, para el volcán de agua. Muy bien, Valentina, fíjate que y yo igual que Valentina, yo la vi en los primeros días que salió, y porque se escuchó mucho, ¿verdad? De Netflix, lo que había de Guatemala, entonces lo vi, y ayer lo vi nuevamente para recordar eso, y muy bonito. Él decía de los volcanes que se podían escalar, ¿verdad? Y entre ellos estaba el volcán que mencionó Valentina, muy bien. Entonces, una lluvia de ideas sería Guatemala rica. Guatemala está llena, llena de volcanes. Yo la voy a ir anotando primero, Yesrel, y después ustedes creativamente lo van a hacer. Ah, bueno.
Bueno, ¿qué otra idea, qué otro aspecto les llamó la atención? Inicios de números. Sí, ahorita. Las alfombras, eso sería, fíjense que yo a estas personas las admiro porque son muy creativas al realizarlas. No sé quiénes de ustedes han tenido la oportunidad de verlas. Son coloridas, creativas. ¿Cómo le podríamos llamar a esto? ¿Qué palabra? Yo la tengo, pero quiero que ustedes me la digan. ¿Será cultura? ¿Será arte? ¿Será escultura? ¿Qué palabra será? Innovación. Dime, ¿cultura, Andrea? Miss, ¿cultura? Es parte, es costumbres de Guatemala donde representan el arte de las personas. Las alfombras. Las alfombras que realizan como parte de nuestras costumbres. Recordemos que no en todos los países realizan ello, ¿verdad? De nuestras costumbres. ¡Súper freak! Bueno, ¿qué otra idea? Vamos a anotar 6. Entonces, ¿qué te acuerdas que...? Bueno, ya nos dijo Valentina, Yesrel. ¿Quién más? A ver, Ceci, ¿qué te llamó la atención? ¿Te acuerdas cuando fuimos en la costa de Guatemala? Ajá. ¿De eso? ¿Qué había más? Los lugares turísticos, como la cultura de aquí de Guatemala, la historia, desde el día sábado les llegó, ¿no? Fue algo que... Ayer se los informé, sino que desde hace días, chicos, esta actividad vale puntos, Ceci, linda. Dice Sofi que no oye. Bueno, Sofi Rosales, cuéntame. ¿Y la historia del café? También la historia del café. Ahí salió la historia del café. Muy bien, Valentina. Vamos a dar el tiempo a Sofi Rosales que nos cuente algo que le llamó a ella la atención de este documental. Creo que el micrófono de Sofi no funciona. Bueno, congelada, se quedó congelada, ¿verdad, Yesrel? Andrea, di a preguntarte a ti, Iba, cuando levantaste la mano, dime. Cuando hicieron el chocolate, Miss, cuando enseñaron cómo hacían el chocolate. Realización de... Se quedó admirado, ¿verdad? Entonces, admiración al realizar el chocolate. Muy bien. Cuarta idea, Adrián, no sé si lo pudiste ver. No, mi, no lo pude ver. Bueno, fíjate que en YouTube, yo no te agregué el... Buen día. El YouTube, pero en YouTube, fíjate que yo intenté y busqué. Segundo Maya, sí. Uno estaba completo y otro me tira por partes. Parte 1, parte 2, entonces... Para que lo puedas ver, muy, muy bonito este documental. Vamos a ver. Ay, gracias. Tengo otra. ¿Quién? Yesrel, dime. Las cataratas que mencionaron en el documental, mis. Y si no estoy mal, creo que decía que eran de las más grandes. Bueno, Pablo, dinos, coméntanos del documental. Guatemala. Sí, yo vi el documental. Dime, Pablo. ¿Qué me dijo, mis perdones? Sí, vi el documental. Bueno, compártenos una idea que te llamó mucho la atención.
Miss, a mí lo que llamó mucho la atención fue esa catarata que dijeron que medía 130 metros en Picams, una catarata gigante, Miss. Una de las más grandes de Centroamérica, decía. Gracias. Estoy anotando las ideas para luego realizarlas creativamente. También que está esa, ¿cómo se llama ese animal? Pero era el único que estaba en toda América, que estaba aquí en Guatemala. ¿Cuál? ¿Yesrael? Perdón, no te escuché. Era como, no me acuerdo cómo era su nombre, a mí no me acuerdo si era iguana, pero decía que era, creo que era iguana, no sé. O, ¿quién dijo Miss? Ahí, Valentina. ¿Yo, Miss? Dime, los Valentina. Bailes folclóricos, los bailes folclóricos también, Miss, los bailes. Los también. Bailes folclóricos. También Sebas está levantando la mano. Dime, Sebas. Guatemala tiene un bosque, Guatemala tenía bosques y ríos y tiene 37 volcanes. Los mayas pensaban que eran dioses. Fíjense que gracias, Sebas, muy bien. Fíjense que a mí me llamó mucho la atención el inicio, ¿verdad? ¿Cómo inicia esto de los bosques? Sebas comentaba esto de los bosques. Los bosques y decía Guatemala, la ciudad de la eterna primavera, y cómo lo enfocaba, me llamó mucho la atención, ¿verdad? Porque un paisaje tan lindo, y decía ahí este documental de un país tan pequeño con mucha riqueza. No me imaginé, decía la persona, ¿verdad?, que este país tuviera tanta riqueza guardada. Y mostraba las ruinas, mostraba los volcanes, mostraba ríos, mostraba las cataratas, e incluso decía ahí, iniciar el día en la antigua Guatemala, decía, con un café y un panito de manteca, y enfocaban a la persona. Entonces, a muchos de nosotros les gusta iniciar así, ¿verdad?, el día, con un cafecito acompañado de pan de manteca, y más en estos días. Yo al menos soy poca para el café, pero la mayor parte de guatemaltecos, lo que lo acompaña en la mañana es su cafecito y pan. Sophie Rosales, cuéntame, una idea que te llamó a ti la atención. Miss, lo de cuando dice lo de, ay, Miss, usted no ha visto cuando pasan las procesiones. Dice que eso proviene de España. Muy bien, Sofi. Y es lo que Yesre comentaba, ¿verdad? Que él se quedó admirado y él ya sabe el significado, porque muchas veces solo ven las alfombras y no sabían el significado. Yo al menos he visto también cómo las realizan y es de admirar de este talento de las personas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Quién me hace favor de leer qué materiales pedía el cronograma? Papel de color, Min. También pedía marcadores, crayones. Crayones de colores. Gracias. Cuaderno. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Ahí decía hojas de papel y si no tenían, podían ser marcadores o crayones. Excelente, Andrea. Así decía el cronograma. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer un mapa gráfico o una lluvia de ideas, Sebas. Dime. ¿Qué en Chichicastenango? Tiene un cementerio más colorido del mundo. Ay, gracias, Sebas. Datos muy interesantes que muchos de nosotros desconocíamos, ¿verdad? Y que en el documental pues tuvimos la oportunidad de apreciarlo y de informarnos. Entonces, vamos a hacer una lluvia de ideas. Las ideas ustedes las dieron, entonces ustedes la van a hacer creativo. Ya sea unas nubes, unas gotas de lluvia, pero vamos a colocar el título. El título, Guatemala, corazón del mundo maya. Excelente. Título Guatemala. En el cuaderno, ¿verdad? Sí, en el cuaderno medio natural, fecha del día de hoy, 16/9/2020. Natural, Miss. Natural, Pablito. Ah, vaya, Miss.
Pepe, ¿cómo dijo? Guatemala, coma, corazón del mundo maya. ¿Creativo ese título? Bueno, ya teniendo el título, vamos a hacer nuestra lluvia de ideas. Yo les voy dictando lo que ustedes me dijeron que les llamó la atención. Me gustó mucho. Cuando ustedes participan, eso me da la pauta de que sí vieron el documental, que era como parte de tarea, ¿verdad? La participación, recordemos que es muy importante en esta actividad de 10 puntos. Entonces, vamos a ir realizando, como les digo, ya sea una nube, rectángulos, gotas de lluvia, pétalos de hojas, para realizar esta lluvia de ideas plasmada en nuestro cuaderno sobre este documental Guatemala, el corazón del mundo maya. Me dicen cuando estén listos para empezar a decirles las ideas por ustedes. Vamos a ver. Muy bien, Yesrel ya está listo. Vamos a ver. Empezamos. Número uno. Vamos a colocar 6, ¿oyeron? Vamos a colocar 6. Número 1, vamos a escribir cómo inicia este documental y es Guatemala, coma, ciudad de la eterna primavera. Esa es la número 1. ¿Ya están listos? ¿Esa fue la 1? Sí, esa es la 1. Ah, yo pensando que faltaba más. Número 1, Guatemala, ciudad de la eterna primavera. Si no tienen papel de color, entonces lo hacen con marcadores y lo colorean, pero este mapa gráfico debe ser creativo. Bueno, vamos a darle tiempo para los que están recortando, están siendo creativos, para que lo puedan terminar de realizar. Muy bien, Pablito, está siendo creativo. Ahí vemos a Pablo. Miss, mire. Vamos a ver, Sofi. Excelente. Muy bien. La idea número 2 que dieron es... Ya no vamos a omitir la palabra Guatemala porque el título lo lleva, ¿verdad? Entonces vamos a la idea número 2. Que le llamó la atención, si no estoy mal, a Valentina. Está Tildena A, está llena de volcanes y muchos de ellos se pueden escalar. Número 2, está llena de volcanes y muchos de ellos se pueden escalar.
Recordemos, chicos, que es una actividad de punteo. ¿Y muchos quemis? Está llena de muchos de volcanes y muchos de ellos se pueden escalar. Miss, míreme sobre este papel de lo de los que son los carteles que hice. ¡Ay, qué bonito! Eso lo podrías decorar en este de... Muy bien, Sofi. Excelente. Yo que me recuerdo eran 37 volcanes. Número 3. ¿Qué número es, chicos, ahorita? Ahorita es las alfombras que realiza forman parte de nuestras costumbres. Las alfombras que realizan repitiendo las alfombras que realizan como parte de nuestras costumbres y el arte de los guatemaltecos. ¿Y me lo puedo repetir despacio porque se me está yendo? Las alfombras que realizan como parte de nuestras costumbres y el arte de los guatemaltecos. Siguiente. Las alfombras que realizan como parte de nuestras costumbres y arte de los guatemaltecos. De último voy a ver el trabajo realizado, chicos. Recordemos que lo que les estoy dictando fueron ideas que les llamó la atención a ustedes en el documental visto. Siguiente, la cuarta. Admiración en la realización del chocolate. Admiración en la realización del chocolate. Está bien, Yadrel, problemas que está dando la señal, no te preocupes.
Qué bonito el marco que tiene Sofi. Está lindo. En suma, y con la nueva actualización hay un montón de cosas que se pueden hacer. Sí, fíjate que yo, por la computadora, no puedo. Intentamos con mi esposo, fondos, intentamos muchos y ninguno. Todos se me miraban borrosos porque mi computadora ya no da para más. Yo espero que me ayude a finalizar el ciclo escolar y ya el próximo, si continuamos, tengo que ver otra herramienta porque ya no. ¿Mis? Y hay filtros como de colores, porque hay un filtro que te pone la pantalla rosa. Hay uno que le pone como mascarilla, hay otro que le pone lentes, que le pone como pequitas. Hay un montón, mis. Mira, a mí me gustó mucho cuando expusiste y lo de la ruleta de juego. Pero no pude instalar nada, no pude actualizar nada. Porque, por ejemplo, ustedes se dan cuenta cuando comparto solo con compartir pantalla, se queda trabada la computadora, pero es por lo mismo. ¡Ay, qué bonito! Es por lo mismo. ¿Cuál era la 4? Era admiración en la realización del chocolate. Muchas gracias, Miss. De nada, Pablito. Pasamos a la 5, porque después de eso tienen que ilustrarlo, ya sea con recortes o ustedes mismos con dibujitos. La 5 es, cuenta con una de las cataratas más altas de Centroamérica. Cuenta con una de las cataratas más altas de Centroamérica. Miss, con eso que aprendí a hacer lo de lettering me ha ayudado porque ahora escribo más rápido. No sé por qué. ¿En serio? ¿Escribo más rápido así? No entiendo por qué ahora escribo así más rápido. Tal vez por el tiempo que estamos corriendo. ¿Los más qué? ¿Los más largos? Más altas. Siguiente. Valentina nos comentaba de los bailes folclóricos. ¿Cómo creen ustedes que podemos escribir esa idea? Bailes folclóricos. ¿Cómo creen ustedes? ¿Tradición de baile, Miss, tal vez? Muy bien, tradición representada en bailes folclóricos. Excelente, Christopher. Perdone también, ¿cuál era la 5? Cuenta con una de las cataratas más altas de Centroamérica. Otra vez, gracias, Miss. De nada, Pablito. Que Pablito está recortando, entonces por eso es que lleva más tiempo, ¿verdad? ¿Tradición representada? En bailes folclóricos. Y la última es la que les digo que me llamó mucho la atención a mí también. Que él resaltaba la idea de que Guatemala era una ciudad colonial, pero también moderna. Entonces escribamos esta. Guatemala una ciudad colonial y moderna. Él comparaba esto porque les comentaba, visitaba Antigua Guatemala y al ver, dice que se hospedó en un hotel y comentaba de que Guatemala también cuenta con hoteles de 5 estrellas, unos hoteles muy hermosos y con... ¿Guatemala, Miss? Guatemala, una ciudad colonial y moderna.
Entonces él comentaba eso, ¿verdad? De que se quedó admirado de, él dijo, no sé cómo irá a ser el aeropuerto, porque lo que él había visitado era colonial. Cuando visitó el aeropuerto se dio cuenta de que era bastante, bastante moderno, actualizado, entonces se quedó admirado, al igual que los hoteles que visitó. Dime, Sofi. Excelente, ahora, muy bien, lindo. Ahora vamos a tener 5 minutos para terminar de decorar. Ya sea puedo poner un margen ilustrando el café, el chocolate, volcanes o típico, los colores que yo desea, pero debe ir acorde a nuestro país, ¿verdad? A Guatemala, o si ustedes así lo desean, ilustrar cada idea compartida por ustedes mismos, queda a creatividad de cada quien. Y este trabajo, recordemos, 10 puntos porque era parte de tarea, ver el documental, lastimosamente Ceci no lo vio. Adriancito, te invito a que, él no cuenta con Netflix, pero en YouTube se encuentra. Entonces, te invito a que lo puedas ver. Está muy bonito y es parte de la tarea, ¿verdad? Mis, ¿cómo lo puedo buscar? Dime, Adrián. ¿Cómo lo puedo buscar? Voy a ver en YouTube y si no te pongo link en el chat. Gracias, Pam. Gracias. Zeini, ¿tienes alguna duda, Zeini? Estoy viendo el chat, pero no sé si aún tienes esta duda. Necesita que me vayan mostrando su cuaderno cuando vayan finalizando su trabajo. Miss, solo voy a buscar las imágenes en Google. Está bien, Adriancito. Ok, Miss. Dios mío, Zeini, desde la 3. Vamos a ver. La 4 sería admiración en la realización del chocolate. La siguiente. Cuenta con una de las cataratas más altas de Centroamérica. Cuenta con una de las cataratas más altas de Centroamérica. Siguiente, Zeini. Ya regresé, mis, es que fui por material porque aquí ya no tenía. Muy bien, Sofi. Siguiente. Tradición en los bailes folclóricos. Tradición en los bailes folclóricos. Y por último, Zeini. Y por último. Guatemala, una ciudad. Colonial y moderna.
Esa sería un sign. Tienes que estar hoy dando minutitos. Perdón, ¿y cuál es la 6? Guatemala, una ciudad colonial y moderna. Ay, a mí ya la tenía, perdón. No te preocupes, Pablito. Estaba repitiéndole a Zaini ya que ella tuvo un problema que no se trabó la señal, entonces le estaba repitiendo esta lluvia de ideas brindada por ustedes. Mire cómo tengo la hoja. ¡Qué linda! ¡Excelente! Lo típico, recordemos que esto da mucha vista. Yo al igual decoré para el 14, típico, y da mucha vista. Es muy llamativo los colores, ¿verdad? Esta persona también en el documental mostraba esto de los colores. Los colores, decía ahí, los huipiles. Las personas me llamó. A mí, bueno, todo el documental me encantó porque también mencionaba de que donde quiera que se encontraba personas siempre estaban sonrientes. Fue al mercado, las personas sonrientes, les mostraron los huipiles, los colores, qué significaban. Entonces, todo eso es de admirar de nuestra gente guatemalteca, ¿verdad? Siempre sonriente, alegre, no importando las circunstancias, siempre brindan una sonrisa. Bueno, nos quedan 2 minutos, chicos, para finalizar. Ya nos pasamos del tiempo establecido, pero estamos dando este tiempo extra, ¿verdad? Mira, yo ya terminé. Vamos a ver, Christopher. Solo una página te llevaste. No, mira, ahorita te voy a... No. Gracias. Gracias. Adrián, mira, aquí te mandé el link de lo de... Y también para los que no lo han visto, de eso, del corazón. Gracias, padre. Sí, lo siguiente, Brian, porque está... Para mí me parece... Te lo agradezco mucho, Pablito lindo. Adrián, por si lo puedes ver, buenísimo, está muy, muy lindo. Y les digo... cositas que muchos nosotros de como guatemaltecos no sabíamos en el documental. Nos brindan toda esa información porque están dando a conocer, imagínense, dando a conocer nuestro bello país. Ahí sí que al mundo, ¿verdad? Ya que está en Netflix y también en YouTube. ¿Y bueno, usted, chicos, sabía que la Torre del Reformador la hizo Jorge Ubico y que él vivió unos años en Francia, allá en París, y dice que a él le gustó mucho la Torre Eiffel y por eso la quiso replicar aquí en Guatemala? Exactamente, y muchas veces fíjense que de eso saca, ¿verdad? Saca así como que comparaciones, no es lo mismo, pero es similar, ¿verdad? Por el tamaño decimos que no es lo mismo, muy bonito, Yesrel, muy bien. Y yo aquí en Francia, dicen, y están en la Torre del Reformador, pero muy bonito y es similar. Chicos, vamos a finalizar nuestra clase, ya nos estamos quedando sin tiempo. Excelente. Vamos a finalizar. Me muestran su cuaderno el día de mañana.